Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy acudo a esta cita a la que me he retrasado un poco para dar respuesta a las diferentes cuestiones, problemas, conflictos, en donde usted nos pide un consejo respecto a la problemática de derecho familiar, de derecho sucesorio, que usted puede tener en la materia de matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad patrimonio familiar, sucesión legítima o testamentaria. Y como ya ha sido hábito durante estos casi nueve años, bueno, ahora eh, tengo el privilegio de dirigirme a ustedes. Gracias por recibirme en su hogar. Usted sabe que porque nos deja llegar ahí, este programa es una realidad. Esta eh, consultoría jurídica en derecho familiar siempre tiene eh, cosas interesantes, novedades que se complementan desde el punto de vista de la responsabilidad que asumo para darle una respuesta, haciendo extensiva la respuesta a otras cuestiones de esta problemática. Recibí un correo de una persona, en este caso no doy su nombre, simplemente su correo electrónico donde nos plantea una cuestión testamentaria que es interesante porque esto que les voy a decir es poco conocido. Se da el conflicto, eh, hay un testamento, hay varios herederos y uno de ellos, ya declarados herederos y con el juicio en trámite, tiene una eh, oferta de una persona que le quiere comprar su parte en la herencia. El, el, la interrogante que plantea es si puede o no ser objeto de una compra-venta derechos sucesorios, derechos que esta persona tiene, pero que hay que esperar los trámites para que se le adjudique la parte que le corresponde. La ley permite que se pueda celebrar este contrato. ¿Por qué? Para empezar, la voluntad de este heredero y la voluntad del que va a comprar es el primer elemento esencial de este contrato de compra-venta de derechos sucesorios. En segundo lugar, el objeto tiene que ser, para empezar, la persona que vende ese derecho, eh, que debe quedar muy delimitado, cierto, eh, que se sepa con precisión de la herencia qué parte va a vender y el otro, igual, que exprese su voluntad de que eso quiere comprar. El precio va a determinarse, que puede ser al contado, en abonos, pero finalmente lo que la persona eh, pregunta es que si habría que esperar a que se haga todo el juicio, testamentario que se adjudique, no. Usted puede hacerlo, hay que consultar a un experto en derecho familiar y derecho sucesorio y podrá eh, usted vender esta parte como heredero y él se la va a comprar también, sin mayor problema. Otra eh, consulta que nos hacen es de que la persona vio antes, nos dice, el programa eh, y le pareció eh, que es un error, es lo que él señala, que este programa solo se pueda ver por la televisión de paga. Bueno, en realidad dice él que eh, de encontrar ayuda, que es un privilegio, eh, nos eh, da las gracias, algunas cuestiones que no... no, no repito porque alabanza en boca propia es vituperio, simplemente dice que esto debería permitirse en televisión abierta. Bueno, debo decirle a usted que en el pasado no muy remoto, creo, no estoy muy enterado, que la señal para que el canal judicial pudiera salir en la televisión abierta está pendiente de algunos trámites, algunas cuestiones técnicas que no conozco. Pero seguramente que al pasar este programa al aire y que lo conozcan quienes eh, tienen la responsabilidad, tanto en la Suprema Corte como la propia directora, la licenciada Magdalena Costa, y quienes estamos en esta lucha por darle a la familia lo mejor que se puede para que se defienda, eh, se hace eco de esto. Entonces, ya, su inquietud... Eh, la he pasado, como dice usted, a lo largo de estos años ha sido víctima de abogados que lejos de ayudarme, dice, con mi problema me han robado y mentido. Si hubiera sabido de usted, gracias por las palabras antes de esto, no me habría sucedido. Entonces, bueno, eh, de todas maneras él nos plantea un asunto muy interesante, que lo voy a, a darle una respuesta. Esta señora, ella no me pide que guarde el anonimato, se llama Alicia Saldaña, y eh, es muy interesante su problema. Fíjense ustedes, eh, un hijo que no lo es tanto de, de la persona que lo registró, sino más bien eh, esta persona se casó con una hermana, y finalmente registran a un hijo que no es de quienes lo registran. Pero esto, para empezar, se llama suplantación de Estado civil. Este es un fraude. Este es grave. Esto ya cae en el campo del derecho penal. Pero aquí todavía se hace más grave porque, pues, así son las cuestiones de derecho familiar: estas personas se divorcian, la señora, que tampoco es la mamá, se queda con el, el eh, niño. Y ahora eh, pretende una pensión alimenticia en la que, como dije desde el principio, no es así, pero hay un acta. Recuerde usted que las actas del Estado civil prueban lo que en ellas se escribe. Habría que intentar una nulidad, porque esta acta está afectada en nulidad absoluta, para que eh, no se sigan produciendo esos efectos jurídicos. En este caso... Habría que considerar qué tanto va a afectar evidentemente al niño, eh, al quien es la verdadera madre, y por supuesto, esto tiene una, una respuesta. Si usted quiere que yo ahonde un poco más, lo podría hacer si me manda una información más precisa, pero por lo pronto eh, esa sería nuestra respuesta. Después. Eh, tenemos otro correo, en este caso, de una persona que. de la delegación Iztapalapa. Eh, por correo electrónico le vamos a contestar, porque dice que no tiene la eh, televisión para escuchar esto. Pero es un caso interesante, porque. Eh, en este caso se trata de una copropiedad, nuevamente de una sucesión, en que hay siete copropietarios y el problema es este: uno de ellos no aparece con la intención de que no puedan vender y su pregunta concreta es si esto si se puede o no vender. Sí se puede. Hay que señalar todos los trámites, hay que satisfacer los requisitos que la ley exige. Y finalmente, como usted dice, estas siete personas, cuatro van a dar su parte a las otras para que puedan vender, pero el que está ausente también tiene derecho a una parte alícuota. Si esta operación se realiza, la séptima parte va a quedar en depósito en el juzgado a disposición de esta persona que no quiso vender o que no quiere, como usted dice aquí, deliberadamente no aparece. Y entonces, el que compre, la parte del que no aparece la tiene que firmar el juez. Y se puede otorgar la escritura, el bien entra al comercio y usted podrá resolver su problema y recibir el dinero correspondiente. Otra eh, consulta, en este caso reitera esta persona, eh, un joven planel que es estudiante de derecho en Estados Unidos. Eh, recuerdo que ya una vez, eh, usted me planteó esto, ahora le agradezco sus palabras, eh, el que le envié mi libro original, eh, eh, el que escribí hace ya mucho tiempo sobre esta materia, que le llegó a usted allá en... Creo que en Montana, según lo que me dice aquí. Y bueno, pues qué bueno que, este, que pudimos servirle de alguna manera. Y precisamente en la otra parte del programa voy a presentar eh, mi último libro sobre esta materia para que las personas que tienen problemas con lo mismo lo puedan adquirir en la editorial Porúa, eh, donde trato eh, cuestiones en este sentido que son muy importantes. Eh, nuevamente, otra persona que ya antes eh, nos escribió eh, es para que lo oriente yo en un tema de investigación para su tesis. Él es de Guanajuato, una tesis de maestría. Entonces yo me pondré en contacto para dar eh, a través de este correo el, el tema. Este es, el joven se llama José de Jesús Ventura Romero y lo haré con mucho gusto y estaremos en contacto para apoyarlo para la elaboración de su tesis de maestría, que en este caso sería sobre algún tema de derecho familiar. Eh, otro tema muy interesante, que ya lo he tratado también muchas veces, y dice concretamente este Alberto López Cabrera, que nos pregunta si se puede aplicar el recurso de apelación al divorcio encausado, concretamente en el Estado de México, dice, o si solo esto es en la Ciudad de México. Voy a hacer una brevísima eh, reseña cultural, jurídica e histórica de esta calamidad que se puso en vigor en la Ciudad de México en el año 2008. Entonces, eh, había en el Código Civil del Distrito Federal, que así se llamaba, un código que regulaba 50 causales para divorciarse. Decidieron, quien en ese tiempo asumió la presidencia del Tribunal de la Ciudad de México, que afortunadamente ya no está ahí, pero duró, el tiempo suficiente para emitir resoluciones que han dañado a la familia, a los hijos. Eh, que desgraciadamente en su tiempo yo eh, señalaba siempre este derecho de réplica, si no les parecía que vinieran aquí y que frente a la tele, distinguida teleaudiencia pudiéramos resolver cualquier controversia. El divorcio encausado es el que está vigente en la Ciudad de México, hoy no se requiere ninguna razón para divorciarse y la calamidad se ha incrementado, más adelante lo voy a tratar también, porque recientemente ese divorcio encausado se empeoró. Hoy quien se quiera divorciar no necesita una causal. Tan aberrante jurídicamente es esta figura que la sola expresión de la voluntad de el señor o la señora es suficiente para disolver el vínculo matrimonial. No importa si es sociedad conyugal, separación de bienes, si la señora está embarazada y lo más grave, si tiene un día de haberse casado o unas horas. Quizá vale la pena que hagamos una pequeña pausa, ir a un corte breve. Para retomar esto, al regresar y también eh, darles a ustedes a conocer la primicia de esta obra de derecho familiar. Entonces voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para retomar esta cuestión del divorcio incausado. thank you Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en este programa de Derecho Familiar dando respuesta a las diferentes cuestiones y problemas que nos plantea la distinguida teleaudiencia. Antes del corte, estaba yo hablando sobre esta calamidad jurídica que es el divorcio encausado. Ya le contesté a este Alberto López Cabrera, pero voy a insistir en ello. Y a la vez eh, presentarles mi último libro, este que es eh, parte de la enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho. Y en el caso específico, este libro es de Derecho Familiar, contiene el programa oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y además es el que se lleva obligatoriamente en todas las escuelas incorporadas a la Universidad Nacional en el tema concreto de la carrera de licenciado en Derecho. Aquí se contienen estos eh, programas y específicamente del divorcio encausado para todavía eh, eh, que haya más interés en adquirir esta obra que usted puede. Eh, verla en la editorial Pornúa, en cualesquiera de sus 100 librerías en la Ciudad de México y en el interior de la República Mexicana. Este libro tiene el prólogo que escribió el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y la presentación del libro la hace el señor rector Enrique Grague Vickers de la Universidad Nacional también. Y tenemos eh, dentro de él su contenido, 14 temas fundamentales de derecho familiar. Y a propósito de este, del que estamos ahora hablando, del divorcio encausado, usted encontrará en este libro, es la unidad número 4, para darle eh, alguna primicia que le resulte más interesante. Por ejemplo, para saber de este tema del divorcio incausado, qué es lo que se señala en el mismo, entonces ustedes podrán eh, saber que con un lenguaje liso, claro, llano, pueden accesar a este tema, concretamente les digo lo que contiene, habla del concepto de divorcio, de las clases de este, de su naturaleza, de los efectos que se van a producir respecto a los hijos, a los bienes, a la familia, y hago una síntesis de la reforma del divorcio en la Ciudad de México a partir del año 2008, lo que antes ya señalé, y que, como decía yo, ha sido una calamidad. Fíjense bien: vivimos en un régimen de derecho donde Incluso en junio del año 2011 se hizo una reforma a la constitución tan importante que se ha comparado a la iniciación de su vigencia en el año de 1917. Se cambiaron las garantías individuales por derechos humanos fundamentales. En un sistema jurídico donde hay deberes, derechos y obligaciones donde hay un eh, poder judicial local, un poder judicial federal, donde si a usted no le parece la resolución de un juez, por ejemplo, en primera instancia, si usted considera que ha sido injusta la resolución, sea materia familiar, civil. Fiscal, agraria, laboral, penal, la que sea, por ser este un régimen de derecho y usted no estar de acuerdo con la sentencia, tiene el derecho de apelar. Y la apelación consiste en un recurso que la misma ley establece, que todos los mexicanos tenemos el derecho de ejercer para ir ante una sala, la cual va a revisar con tres magistrados la sentencia, decreto, resolución o lo que haya emitido ese juez de primera instancia. Si no le parece, el tribunal en la sala de apelación va a decir si esa sentencia estuvo bien o estuvo mal. Suponiendo que la sala diga estuvo bien lo que hizo el juez de primera instancia, no es suficiente porque la otra parte porque hay un conflicto, va a poder intentar un eh, recurso, un juicio de amparo, con un juez federal y este juez federal va a decir si lo que la sala ratificó es correcto, si lo que hizo el juez de primera instancia estuvo bien o si el juez federal dice ni la sala ni el juez de primera instancia están bien va a emitir una sentencia para efecto de que se dé otra, para alguna cuestión que esté mal, corregirla. Pero no acaba ahí. Si después de lo que resuelve ese juez de distrito, a usted no le parece, podrá intentar otros recursos hasta llegar a un tribunal colegiado. Y si esto tampoco le satisface... Si el asunto es importante, podrá intentar que lo eh, atraiga la Suprema Corte en una de sus salas, en la primera para cuestiones de derecho civil, familiar o penal, o en la segunda para derecho laboral, administrativo, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos preguntó eh, Alberto López Cabrera? Acuérdese usted que él antes de la pausa nos dice si era aplicable el recurso de apelación en el Estado de México. Bueno, pues cuando se dio esto en el año 2008, lo menos que podemos decir que son una contradicción inadiecto personalmente, quienes fueron capaces de inventar, de crear, de escribir con la connivencia de la Asamblea Legislativa en ese tiempo de la Ciudad de México para, escúcheme lo que le voy a decir, prohibir apelar de una sentencia que no le parezca emitida por un juez de primera instancia. El artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México en el año 2008 Estableció una norma que concretamente dice: la sentencia de divorcio, la resolución, el decreto que disuelva el vínculo matrimonial sin causa no es apelable. ¿Por qué? Porque lo ordena el Código de Procedimientos Civiles. Por eso era importante, usted que no posee la ciencia del derecho, saber que es una aberración jurídica, que si usted no se quiere divorciar, no puede apelar. Pues ¿Vivimos en un régimen de derecho o es un régimen dictatorial? ¿Es un régimen donde no hay una forma de que usted apele las resoluciones del Poder Ejecutivo, del mismo Poder Legislativo o del Poder Judicial? No, eso está mal. Y desgraciadamente, del 2008 al presente, han transcurrido ya nueve o diez años, se sigue prohibiendo la apelación. Hubo una primera reforma a este artículo 985 bis del Código de Procedimientos Civiles. Le hicieron como esta expresión del gato pardo, esta película italiana Il gato pardo, que decían. Lo revolcaron para quedar igual. En este caso hicieron eso con la reforma y quedó igual. Pero más recientemente le dieron otra sacudida, e incluso al diputado que en ese tiempo dio a la reforma le dieron un premio, dándole una posición en el gobierno de la Ciudad de México, que dirige hoy, en estos días, actualmente el sistema de transporte colectivo del metro. Pero eso es lo de menos. Lo trascendente es que en el derecho familiar se prohíbe la apelación de este divorcio incausado. Pero encontraron una panacea, entre comillas, para decir, muy bien, se prohíbe apelar, pero si tienes problemas, por la pensión alimenticia, un convenio de visitas y convivencias, liquidar la sociedad conyugal, etcétera, lo vas a hacer a través de lo que se llama la vía incidental, que puede ser más tardada que aquel argumento de que los divorcios eran muy largos, no es que fueran largos. Los litigantes los jueces, las pésimas leyes que tenemos, porque eso es definitivo, no solamente en civil o familiar, tenemos leyes improvisadas, leyes que se dan para resolver un problema y al muy poco tiempo hay que dictar otra ley para resolver el problema derivado de esa pésima ley. Y así estamos. ¿En qué materia? En todas las materias. Estamos, que si el asunto de la corrupción, que si la el onda electoral, que si es ahora el juicio adversarial penal, que si es el divorcio encausado, que ahora modifiquen el código de procedimientos civiles, ahora el penal, ahora tenemos ya uno nuevo, un código nacional de procedimientos penales, estamos ahogándonos con la nueva reforma adversarial penal, pero el Estado de Derecho, la justicia... Que bueno, a veces por metáfora se dice, es que en Palacio la justicia va despacio. Sí, nada más que quien les habla, yo soy abogado, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y constantemente y todos los días estamos haciendo críticas constructivas, proponiendo alternativas de solución, proponiendo otro tipo de, de reformas, porque no es posible que sigamos todos los días con nuevas modificaciones, nuevas leyes que no acaban de asentarse, no acaban de producir lo que tienen que hacer, y entonces, bueno, entramos a que, bueno, lleguenle al reloj legislativo, porque ya se venció el término, pero párenlo y háganlo otra vez. Yo tuve en esta experiencia que les hablo, la de haber sido senador de la República. Presenté 17 iniciativas, representaba un, a un partido pequeño. Y normalmente pues estos se presentaban, pero no eran aprobadas. Finalmente estamos en un mar de confusiones, de improvisaciones, de muchas cuestiones jurídicas que nos dejan mal y en el caso concreto del derecho familiar, imagínense ustedes, tenemos en el país ocho códigos familiares y 24 códigos civiles que por seguir los 24 el modelo del Código Napoleón de 1804, con modificaciones, pero ese es el, el, el derecho civil mexicano nuestro, que hemos eh, abrevado en ese Código Napoleón y después reformas del, de los códigos europeos, como el de Alemania, el de Italia, de España, etcétera, a pesar de que aquí tuvimos 300 años metidos a los españoles, pues el Código Civil, el Código. Todas estas leyes son obsoletas. Si ustedes revisan, sigue teniendo normas que dan pena. Imagínense, para divorciarse es suficiente una voluntad. Vean ustedes la contradicción. Para casarse se requieren dos. Si el matrimonio es un acto jurídico solemne, bilateral, que requiere dos voluntades, ¿por qué para divorciarse es suficiente una? Y la familia y los hijos y la violencia familiar, en el año 2008, por decreto de la legislatura de ese tiempo y de quienes dirigían el tribunal, desapareció la violencia familiar como causal de divorcio. Desapareció el adulterio, desapareció los hijos eh, por X razones, desaparecieron todas las causales. Y lo peor es que la copiamos, esta reforma, de la ley número 30 del Código Civil Español de 1981, que habla del divorcio encausado, pero dice, cuando se presente una solicitud o una demanda de divorcio voluntario de la voluntad de uno, requiere la autorización del otro. ¿Qué ocurriría en México? Si el divorcio incausado exigiera la voluntad del otro, estaría perfecto, porque ¿quién va a resolver? El juez, el juez del Poder Judicial. Aquí tenemos otra calamidad grave. ¿A quién representa el juez del registro civil? En todo el país, al Poder Ejecutivo. Y la ley dice que no se pueden reunir dos poderes en una sola persona. Y el juez del registro civil, mal llamado juez, disuelve el vínculo matrimonial porque ahí se mantiene el divorcio administrativo, pero él representa al poder ejecutivo. Entonces queda la división de poderes. Por eso creo que es muy interesante lo que ha planteado Alberto López Cabrera y decirle contundentemente, el divorcio encausado, en la Ciudad de México o donde lo pongan, sí es apelable. Es tan importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió recientemente un folleto de más o menos de 100 páginas, dando todas las circunstancias, las razones, el cómo se puede intentar el divorcio incausado y que sí es apelable. Creo que es muy importante lo que le he señalado, pero aquí está el libro. Aquí van a encontrar también cuestiones de otra eh, pues, eh, pregunta que me formulan y que, bueno, es, esta es eh, como que se las voy a plantear y ustedes dirán. Derecho familiar, matrimonio, Ciudad de México. En julio del año 2016 se modificó el artículo 148 del código mencionado y a partir de entonces en la Ciudad de México ninguna persona heterosexual, homosexual, etcétera, que no tenga 18 años no se puede casar. ¿Qué significa esto? Que si resultara una adolescente embarazada de 16 o 17 años y su mamá y su papá quisieran que se case y el papá del menor, o aunque sea mayor, también están anuentes a que haya ese matrimonio, no se pueden casar porque la ley lo prohíbe. Y en mi libro, este que les acabo de mencionar en el capítulo número 3 que se refiere al divorcio, al perdón, al matrimonio, hago el estudio completo e incluso la transcripción de la norma que dice que el requisito para casarse es tener 18 años de edad. Como ven ustedes es eh, interesante porque el legislador da una norma yo pregunto, ¿qué, hace, ¿qué van a hacer los menores de 18 años que se quieran casar? ¿Irse al Estado de México? A, ¿A Morelos? ¿A Puebla? Interesante, ¿no? Ojalá esto les resulte a ustedes importante. Les reitero, este libro lo pueden adquirir con Porúa. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para seguir. Dando respuesta a otras eh, preguntas, eh, como esta del fraude al registro civil y lo del año, en el, que es el orden público, el derecho familiar. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento.